te voy a hacer esta pregunta. Tú, como piloto recreativo o profesional de drones estabilizados con cámara, ¿qué es lo que más nos atrae cuando estamos haciendo videos y fotos con nuestro dron? Claro que con el título de este video ya tendrás la idea a lo que me refiero. Pero yo me voy a tomar el atrevimiento de responder por ti, porque estoy casi seguro de que vas a responder igual o parecido a mi respuesta. Y si no, quédate hasta el final, porque si nunca lo habías pensado, a partir de este video que hice para ti, lo pensarás, porque también quiero demostrarte por qué pienso así y de cómo yo lo hago. Aquí estás nuevamente, o si es la primera vez que me ves, pues bienvenida y bienvenido a tu canal, mi canal, el canal de todos, Joseph Chanes. Y para quien no lo sabe, mi nombre es José Carlos. Cuando empezamos a tomar el gusto de grabar videos y hacer fotos con nuestro dron estabilizado, comienzas a comprender que hay momentos del día, condiciones climáticas, luz del día, que nos ayuda una barbaridad a hacer unas tomas, porque la tonalidad de la luz, vientos y ráfagas mínimas, la visibilidad y temperatura está de nuestro lado, y conseguimos, junto a nuestra habilidad y creatividad, hacer la toma aérea que nadie lo ha hecho. Y cuando muestras lo que hiciste, eres el rey o estás junto con otros que son profesionales a esto. Claro que puedes hacer cosas magníficas con tu dron llegando al sitio y volarlo y ya. Pero el impacto no será igual si lo haces el mismo vuelo, en el mismo lugar, en una hora diferente, luz de día con otra tonalidad, la temperatura y vientos un poco hostiles. Por eso es importante tomar en cuenta estos factores que te voy a decir, que para mí son vitales cuando quieres, obviamente, grabar videos o sacar fotografías a una salida de sol, o mejor dicho, un amanecer dorado. No hay duda que un amanecer dorado nos entrega más magia en la toma. Un amanecer dorado en sí es como más mágico, como que la naturaleza nos quiere enseñar un nuevo comienzo con la posición del sol en un horizonte limpio y una luz tan hermosa que nos pone a soñar cuando crea esas sombras suaves en los objetos que adornan nuestra toma, junto con esa tonalidad de luz dorada del momento. Atención, antes de continuar y llegar al punto, estoy casi seguro de que eres del bando de los no suscritos, que religiosamente ves mi contenido, pero no le das el valor a mi esfuerzo que hago para ti con estos videos como este. ¿Por qué digo esto? Según las métricas de mi canal, son muchos los no suscritos que ven mi contenido. Y es tan sencillo suscribirse a mi canal con este botón debajo y bien identificado, y que es simplemente ser mi seguidor gratis. Recuerda que esto que hago para ti, la retribución sería eso, que te suscribieras gratis. Esto me motivará a seguir mostrando cosas que podrá ayudarte. El like para que YouTube recomiende a más personas mi esfuerzo. Y también activa la campanita para las notificaciones de mis próximos trabajos, y que compartas este video u otros de mi canal, porque me ayudará hasta el infinito y más allá. Volar nuestro dron en las primeras horas de la mañana para un amanecer, como que es más fácil y relajado nuestro pilotaje. ¿Y por qué lo digo o lo pienso así? Pues en ese momento del día, la probabilidad de no haber personas cerca de nosotros a incomodar y que puedan estropear el momento son prácticamente altas. Claro está que dependerá de dónde lo vayas a hacer, pero cuando queremos hacer una salida de sol donde el sol nace para un día más, diferente a una puesta del sol que se oculta dando entrada a la noche, ese sol se deja mostrar y va saliendo lentamente, dado ese brillo dorado, y esos rayos dan esa tonalidad hermosa, combinando a un objeto o estructura que realza aún más el momento. Ahí está, esos sitios donde hay estructuras o monumentos donde podemos usar, combinándolos con ese momento dorado en una salida del sol, tendremos más probabilidad de poca gente en nuestro alrededor. Y si es un atardecer, la probabilidad evidentemente es más de personas estar presente, que nos puede entorpecer y limitar nuestras tomas por un tema de seguridad y de respeto en la privacidad de las personas mismas.
Aparte que para mí un amanecer podemos hacer más cosas cuando el sol está saliendo, con más tiempo de claridad que cuando se está ocultando para darle entrada a la oscuridad de la noche. Y no tenemos mucho tiempo si queremos aprovechar la claridad de la tarde para hacer más tomas como lo haríamos en un amanecer. En un amanecer son muy pocas las personas que se levantan tan temprano o que estén dispuestas para ver un amanecer cuando pueden ver un atardecer dorado, que es prácticamente lo mismo si queremos ver un momento donde el sol muestre ese dorado del día. Claro que una puesta de sol es diferente a una salida del sol, porque el movimiento cuando se oculta para darle entrada a la noche es diferente al momento que sale para el día. A lo que me refiero es el momento de la tonalidad dorada en el horizonte, u hora dorada, que para mí en un amanecer de sol tengo más holgura de volar mi dron. Yo digo, de acuerdo con mi experiencia vivida, si hablamos factor clima, luz del día, visibilidad y concurrencias de personas dependiendo del lugar, las primeras horas de la mañana es el mejor momento, o por lo menos se hace más fácil para volar comparado a horas más avanzadas del día. Nosotros también podemos grabar y hacer fotos con nuestro dron de un atardecer dorado, pero las probabilidades de que las cosas estén a nuestro favor son más bajas, porque si vas a un lugar concurrido de personas, como te dije anteriormente, ya sabes lo que eso implica. También en esa hora del día tendremos más probabilidades de viento y ráfagas más fuertes. Cosas contrario de un amanecer. Normalmente es más sereno en la mañana, y que también la temperatura con la visibilidad de la mañana es más llevadero si estamos un día de verano, por ejemplo. En un invierno también las probabilidades de una visibilidad es mucho mejor, son más altas. Y hasta en un lugar donde el clima es tropical será aún mejor de tener todo a nuestro favor en un amanecer, porque las condiciones normalmente en las primeras horas de la mañana son favorables para volar nuestro dron y captar un amanecer dorado con cierta facilidad. Porque, como te dije, el fin es captar un momento dorado. Las primeras horas de la mañana son fundamentales y es el mejor momento para volar tu dron de manera general, como que todo es más tranquilo y sereno. Ojo, hablo de probabilidades altas o bajas. No quiere decir que siempre será así, pero sabemos, o por lo menos de quien es conocedor en pronósticos climáticos como un fotógrafo o videógrafo, siempre va a preferir una hora dorada en un amanecer, o mejor llamado sunrise, que un atardecer conocido también como un sunset. Ahora bien, viéndolo desde este punto de vista, una vez que tengas el material que captaste en ese momento, ese amanecer dorado, tendrás el resto del día todo para editar tu material y publicar tu material en tus redes sociales el mismo día, siempre y cuando tengas un flujo de trabajo en tu edición definido y organizado, así como también tengas claro de cómo irás a mostrar tu material. Además, te doy un tip si no lo has considerado. Puedes hacer una puesta de sol con una grabación de video de una salida de sol con solo hacer una simple edición de regresión. Claro, debes hacer una toma donde no se detalle esa regresión de movimiento de objetos alrededor del plano. Pero dependerá de lo que realmente buscas, como por ejemplo un hyperlapse o timelapse de regresión, que algunos lo hacen y que la idea es mismo ese, demostrar los movimientos en retroceso. Eso sería otra cosa y otra finalidad a este video, como te dije anteriormente. ¿Estoy equivocado? ¿Piensas que no? Tus comentarios abajo dentro del límite de respeto que estaré leyendo y respondiendo. La finalidad de este video es tener un momento dorado con un amanecer o salida del sol, pero infelizmente no siempre tendremos la dicha de ese amanecer dorado, porque las condiciones climáticas pueden variar de un momento a otro y se convierte en nuestra pesadilla, arruinando el momento y nuestro tiempo si la finalidad concretamente era esa.
Pero gracias a muchos avances en la tecnología y estudios del comportamiento climático, tendremos herramientas que nos puedan ayudar o por lo menos de tener una idea de lo que queremos buscar o conseguir. Y que esas herramientas, gracias a la evolución y de mejores algoritmos, cada vez tienden a ser un poco más precisos. Y que nos ayudará a planificar con antelación de una manera, digamos así, más precisa posible. Hice una planificación en el mismo día, en el lugar y en la hora que consideré que podría conseguir esa hora dorada en el amanecer del sol, y dos amaneceres planificados de manera diferente, con un día antes y el otro de 7 días de antelación. Esto con la finalidad de mostrarte qué tan exacto es y qué confianza podemos tener a la hora de planificar. Solo para recordarte que esto que te voy a mostrar es según mi experiencia y que me ha resultado en muchas veces. La finalidad es darte ideas apoyándote en esto que te voy a mostrar. Todo esto es basado en pronósticos y, como sabes perfectamente, todo puede cambiar de un momento a otro, como te acabo de decir, a pesar de que estas herramientas son un poco más precisas. Determinar el comportamiento exacto de la naturaleza es difícil. Vamos al asunto. El día que estaba en el lugar y la hora, a minutos antes del amanecer, quería primero saber dónde el sol iba a salir. Lo que ayuda a saber eso fue usando la aplicación de pago, el PhotoPills, y te dejo el link de YouTube de los creadores de la aplicación. Con la realidad aumentada puedes determinar el posicionamiento, en este caso del sol, y de donde va a salir en el horizonte y la hora donde se va a dejar mostrar el sol. En la misma aplicación de PhotoPills tengo lo que se llama el planificador, y como tal indica el nombre, planifiqué donde quería hacer la toma para vista del sol en el momento de él salir, y que lo podía saber ubicando la hora de la salida del sol y la dirección de la franja amarilla. Que en este caso la franja amarilla, la dirección del sol, pasaba por las vigas del puente, y era eso lo que pretendía en la toma y según la posición del dron en el momento de captar ese preciso momento. Importante saber que por la aplicación ya sabía la hora justa del amanecer, que en este caso, en ese momento del año, sería a las 7:20 hora UTC-0, hora de Lisboa. Usando ahora la aplicación del tiempo en mi teléfono móvil iPhone, que fue mi caso, quería determinar algunos factores importantes, y por ser en el mismo momento del día, tendría una seguridad de casi 100%. Usando los pronósticos del tiempo en el lugar donde voy a estar volando con la localización activa en mi teléfono. Temperatura obviamente perfecta en el momento del amanecer, tanto para mi dron como para mí. Sabía que a partir del mediodía iba a variar. Presta atención que la hora del nacer del sol estará despejado y no nublado, que a veces muestra con una nube tapando el sol. Y este detalle es importante considerar porque las nubes de más cubren mucho el sol, limitando la hora dorada. Los índices UV, aunque no era importante saberlo por la hora del día, pero quería determinar a partir de qué hora comenzaba a aumentar. El viento es súper importante porque quería hacer primero un hyperlapse, y tener un viento muy moderado o bajo me ayudaría a hacer la toma para que el dron se mantuviera muy estable en el aire, lo cual la aplicación ya me estaba mostrando que estaría a mi favor, tanto el viento como las ráfagas en el momento de la salida del sol. Después, la visibilidad también muy importante, porque aquí podía saber la claridad del momento y que necesitaba una visibilidad como mínimo de 20 kilómetros. Y aquí me mostraba que tendría era 25 kilómetros, lo cual sería genial. Mientras el dron estaba haciendo el hyperlapse, quise solo por confirmar el funcionamiento de la realidad virtual de PhotoPills, validando si realmente el sol estaba en la posición esperada desde el inicio. Y mostró que sí. Aquí en este vuelo fue planificando un día antes, mostrándote la fecha y hora que hice esta planificación en timeanddata.com desde mi teléfono móvil, que en este caso será el vuelo un viernes, ya que lo planifiqué un jueves el día anterior.
En Photopills planificación, lo mismo que hice en el anterior. La ventaja de esta aplicación es esto, que puedo planificar con mucho tiempo de antelación para saber qué voy a hacer en el lugar, precisamente en el día y hora. Tal cual, ya sabiendo la hora dorada y la hora de inicio de la salida del sol, pude ubicar mi dron en el lugar en mirada al sol usando el monumento Torre Belén como objeto para realzar aún más el momento. Ahora también usando la aplicación del tiempo, necesito saber las condiciones que estarán de mi lado, tal como hice en el anterior, con la diferencia que aquí, como dije anteriormente, lo estoy haciendo un día antes, que planifiqué un jueves y el vuelo fue el viernes. Por supuesto, buscando en la aplicación la localización donde voy a estar haciendo el vuelo. En temperatura genial, sin mucho que pensar. Todo al favor del dron y para mí, muy fresco, ¿cierto? Cosa que puedo resolver con un simple abrigo para mí y para el dron no hay exceso de frío que podría impactar a la batería del dron, que en este caso no fue así. Con el índice UV, con la finalidad de solo saber por simple curiosidad en el transcurso del día. Por supuesto, el viento, que los pronósticos estará también a mi favor entre 4 y 15 kilómetros por hora con ráfagas de 24 kilómetros por hora. Pero lo veremos en el día justo un poco antes del vuelo, ver si es cierto. La visibilidad perfecta para lo que necesito con 23 kilómetros en el momento del vuelo y que durante el día va mejorando hasta 34 kilómetros, lo que quiere decir que será un día muy claro. Ya aquí me encuentro en el lugar minutos antes del vuelo, el día siguiente que planifiqué este vuelo. Pues tal cual, el pronóstico del día antes no varió, lo cual sigue favorable. Fui a validar el viento igual con una pequeña variación entre 3 y 14 kilómetros por hora con ráfagas de 26 kilómetros por hora. Pero dentro de lo que había planificado el día antes, entre 4 y 15 kilómetros con ráfagas de 24 kilómetros, lo que quiere decir que sigue perfecto para lo que necesito. Con la visibilidad también igual con una pequeña variación de 26 kilómetros, mejorando un poco más, pero prácticamente casi lo mismo. Y quería ver si la salida del sol en el horizonte era como había visto en la planificación del día anterior. Y tal cual, según la posición del dron para usar la Torre de Belén en contraste con la salida del sol. Ahora esta planificación que hice fue basada dentro de los 10 días que solo se puede pronosticar en la aplicación de tiempo en mi teléfono móvil iPhone, lo cual lo hice con una planificación de 7 días antes y no los 10 días porque consideré que era suficiente para lo que quería mostrar en este video. Pero con Photopills puedes planificar solo lo que se refiere al posicionamiento del sol, de la luna, los amaneceres y atardeceres. Entre otras cosas que puedes hacer con esta aplicación que para quien es aficionado y profesional de la fotografía y videos va genial. Por eso te dejo el link del canal de YouTube de ellos para que puedas dar un vistazo a lo que me refiero. Es una aplicación que a pesar de que no se apoya en pronósticos del tiempo, lo que te ofrece es más que suficiente para el mundo de la fotografía y video, también cuando queremos apoyarnos para hacer este tipo de cosas, por ejemplo, que te estoy mostrando. Yo lo estoy usando apenas para esto en amaneceres y atardeceres de una manera, digo yo, más básico. Para lo que necesito va más que bien. Tal como puedes observar, lo planifiqué un día 18 con visión para volar el día 25, o sea, 7 días. De acuerdo con la posición del dron para el hyperlapse y algunas fotos y videos, necesitaba que la salida del sol reflejara entre el puente Vasco da Gama y sus vigas. Así que dejé el localizador en ese punto. En la aplicación del tiempo me ubiqué en el día 25 colocando obviamente la localización previamente del sector que voy a estar. La temperatura en ese día perfecto tanto para mí como para el dron de 13 y 14 grados en el amanecer. El viento con 7 nudos o kilómetros por hora y rachas de 14 kilómetros por hora, también perfecto para el hyperlapse.
La visibilidad para ese día de 27 kilómetros con claridad óptima y más que perfecta, diría yo, para lo que busco. Llegó el día 25, pasando los 7 días y antes del vuelo, ya estando en el lugar, valido la información que recolecté el día 18. Primero con la realidad aumentada de Photopills para estar seguro si donde estaba conseguía tener el posicionamiento que necesitaba del sol según lo que ya había planificado. Y pues sí, tal cual, lo que planifiqué y el posicionamiento tal cual. En la temperatura, pues, se mantuvo igual a lo que había visto a 7 días atrás, lo que quiere decir que fue muy certero el pronóstico hasta ahora. Con el viento, también muy cierto a lo que había visto hace 7 días atrás, variando un poco a 8 kilómetros por hora en el momento del vuelo, pero prácticamente lo mismo. La visibilidad sí que bajó a 14 kilómetros a lo que había visto hace 7 días atrás, pero sigue siendo muy aceptable para lo que necesitaba y el horizonte donde iba a salir el sol tenía la claridad necesaria. Una visibilidad mínima de 10 kilómetros ya es muy buena. Si me pregunta si se puede planificar una salida del sol para hacer nuestro contenido con nuestro dron, por ejemplo, pues te respondo que sí. Acabas de ver, según mi experiencia, que es posible. Posiblemente no al 100% en todo, pero sí tener un grado de tener algo bien organizado y con cierta seguridad del vuelo que vas a hacer con una salida del sol. Y llegando al sitio minutos antes del amanecer tendrás holgura, tranquilidad y seguridad que todo va a salir bien. No haciendo algo improvisado que muchas veces no sale bien y perdemos tiempo y energía. Todo lo que te dije anteriormente es mi perspectiva y preferencia de hacer más una salida del sol que una puesta de sol, que para mí es válido y con cierta lógica y fundamento. Planificado, tendremos una visión más amplia del entorno donde vamos a volar. Y lo digo no solo planificar una salida del sol, también lo digo en otras tomas aéreas que quieras hacer con tu dron usando estas herramientas. Y para ti, ¿qué prefieres hacer más? ¿Prefieres, como yo, hacer una salida del sol más que una puesta de sol o no? ¿Y por qué? ¿Fue útil esto que te acabo de mostrar basado en mi experiencia o ya lo sabías? ¿Tienes una mejor planificación para hacer tomas como este con tu dron? Tus comentarios abajo y compartamos entre todos lo que pensamos sobre esto. Espero que haya sido útil este video, que lo hice lo más sencillo posible y sin mucha vuelta y directo. Tu canal, mi canal, el canal de todos, Joseph Channels, y mi nombre, José Carlos. Brevemente vengo con más. Buenos vuelos con hermosos amaneceres.